mira siempre de frente, con mucha decisión, con decisión. Pero con las mujeres pierde la timidez, sonríe con dulzura, pero con altivez. Y ese es mi amigo el cura, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Cuando tiene una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír, con sonreír. Siempre las mira fijo, con ojos de pasión. Llama con tanta fuerza, que parece un ciclón. Y ese es mi amigo el Kuma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Pues entonces dame el vaso, te mato a ti también. Mira, ¿comemos esta noche donde siempre? Sí, mi amor. Espérame ahí. ¿Me equivoco o me esperabas a mí? Bueno, yo soy una gran admiradora suya y quería conocerlo personalmente. ¿Personalmente? ¿Así nomás o...? Más íntimamente. La verdad que sos una pinturita, ¿eh? Pero esto se está estirando mucho. Me voy a dar una ducha. Adiós. Señor Alex, yo le traje estas flores, bueno, digamos, en prueba de mi admiración. En la tarjeta va a encontrar mi número de teléfono. Mira, ¿sabes qué pasa? A mí las rosas rosas siempre me traen alguna desgracia. Mejor llévatela. Ah.
pero me quedo con tu número de teléfono. Mira que te llamo, ¿eh? Llamar, llamar, sí. Espera, ¿qué nos casemos si vas a tener que llamar una ambulancia? De tus admiradoras. Y es un 105. De los de antes, ¿viste? ¿Quién trajo estas flores? Ni idea. Ahí estaban cuando vine a buscar la toalla. Rosas, rosas por la noche de la ausencia, buscan el retorno a su rosal por la mañana. De las rosas rosas. En el vivero número 3, señor. Es de los nuestros. Entendido. Rosas, rosas, para alegrar mi despertar por la mañana. Las rosas son alegres, pero el rosal se queda triste si le faltan. La tristeza del rosal desaparece cuando flores nuevas nacen de él en cada nuevo día, en la mañana. Es verdad, porque el rosal se siente renacer en cada alumbramiento. Pues la verdad de la vida se encuentra en sus raíces. ¡A
Aquí tiene. Debe plantarlas urgentemente. Y si algo llegara a pasarles, hábleles. Ellas entenderán. Suerte porque la van a necesitar. Y que Dios los bendiga. Usted, Alejandro Gerard, agente SA-13. Usted, Laura Di Santi, agente MP-77. Han sido designados para llevar a cabo la siguiente misión. Objetivo, destrucción total de laboratorios, depósitos, cuarteles y elementos vitales de la organización Medusa, cuyos agentes hasta ahora detectados son Marcel y René Julián, sudafricanos, seudónimo Los Dogos, habitués a lugares exóticos, visten ostentosamente, su especialidad, matar. Friedrich Horst, alemán, perito en electrotécnica y altos explosivos, ex criminal de guerra, apariencia bondadosa, peligroso. Giacomo Pontevecchio, italiano, temperamental, es un blanco fácil, se cree irresistible con el sexo opuesto, bebe descontroladamente. Esta organización ha descubierto una bacteria que altera en 5 segundos la presión arterial, ocasionando la muerte por paro cardíaco. Este virus está siendo cultivado en algún lugar del país. Localizarlos y destruir totalmente. Uno de nuestros agentes había secuestrado las primeras muestras de los cultivos. Fue interceptado y eliminado, pasando nuevamente a manos de Medusa esta monstruosa arma. En estos momentos están ustedes ubicados en el Hotel Internacional. Sospechamos que Medusa dará un golpe en la Convención Internacional Pro Lucha Nutrición Mundial, donde participarán los más grandes científicos y estadistas de todos los países. Por lo tanto, el agente MP-77, que está ya actuando en calidad de médico en el lugar, deberá localizar los laboratorios y salvaguardar la vida de los congresales. Y el agente SA-13 tratará de localizar los centros y reductos de Medusa y eliminar a todos sus componentes. Ambos fingirán no conocerse para actuar con mayor libertad y soltura. Así que por un tiempo seremos dos desconocidos. Así es. Por lo tanto, yo empiezo a despedirme. Espera, que hay más. La operación Rosa Rosa queda en sus manos. Última observación. Los agentes de Medusa se distinguen por su calzado, cuyo origen es una fábrica donde ya tenemos vuestro primer contacto. Dirección, calle del Bajo 840. Diseños y calzados, André. Tienen frente a sus ojos, caballeros, es otro exquisito fruto de mi imaginación y de mi sensibilidad. Lo he denominado Crispotalium Orgy, que quiere decir orgía tailandesa en el crepúsculo. Y para finalizar esta exhibición, mi última creación. Un modelo único para unos pies únicos. Señores, ¿qué hay el modelo? El matador.
Y ahora perdonen. Luego de la creación viene la fatiga, el éxtasis, el relax. ¡La luz! Y ahora mis colaboradoras seguirán con el oprobio ante sentido comercial atendiendo sus pedidos. Veo que ven mis ojos. ¿Y qué sucede con el templo del talento que es esta casa que no se conmueve hasta sus cimientos más recónditos por la llegada de uno de sus hijos más dilectos? El maravilloso. El glorioso. ¡El hermoso Alex Gerard! Muchas gracias. Le aseguro que es para mí un placer el que usted me conozca. La modestia es solo virtud de los triunfadores. Señor Alex, ¿usted dirá en qué puedo servirle? ¿Quizá que le cree un modelo único? En otro momento será un placer, se lo aseguro. Pero lo que ahora necesito es un par de botas de baile. Aquí traje una para que me haga un par sobre estas medidas. ¿Qué hace inconsciente? ¿Cómo se atreve a profanar mi sensibilidad tocando eso? Sí, papi. Acompaña al señor y póngalo en mano de alguno de nuestros artesanos. Señor Alex, lo perdono solo porque es usted. Buenas tardes. En estos días han venido a comprar grandes cantidades de calzado. Esto no sería extraño, pero lo raro es que muchas de las cajas salen vacías. Creo que aquí es el depósito desde donde distribuyen el virus a todo el mundo. Estoy tratando de localizar dónde lo ocultan. En cuanto lo sepa, se lo comunicaré. Muy bien, señor Gerard, todo listo. Haré un trabajo especial, para lo cual trabajaré fuera de horario si es necesario. ¿Viene a buscarlas o prefiere que se las enviemos? No. Prefiero venir a buscarlas personalmente. Gracias. Porque tu amor ha vuelto a mí, a rescatarme de mis penas. Y soy feliz porque al tenerte junto a mí, ha terminado esta condena. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía, porque tú eras mía y el mundo de los dos. Es nuestro nuevamente como ayer y vamos juntos a gozarlo. Voy a vivir con alegría y nueva fe si tú me ayudas a lograrlo. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía y el mundo de los dos. De los dos. Voy a olvidar el sufrimiento que viví cuando te fuiste de mi lado. Era decir
porque tu amor ha vuelto a mí a rescatarme de mis penas. Y soy feliz porque al tenerte junto a mí ha terminado esta condena. Y volverán, 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 volverán los días en que yo sonreía porque tú eras mía. Y el mundo de los dos, de los dos. Primero de mes, piel artificial, medias de cristal, rotas sin querer, y en tu desnudez puedo comprobar 10 años en ti, solo 10, nada más. Sonreír y disimular que tu juventud ya no existe más. Sonrío también, total, ¿qué más da? Primero de mes y 10 años más. 10 años más atrás, tu piel más fresca, tu risa, mi deseo y tu candor. La misma juventud con su inconsciencia, la misma inexperiencia en el amor. Tuvimos que aprender a conocernos, armarnos de paciencia y convivir. Cumplir lo que dijimos y en la cuenta se fueron años que ya nunca han de venir. No, no sonrías más, deja de fingir. Mañana tendrás tu piel de cristal. Hoy sonrío yo, total, ¿qué más da? Primero de mes y 10 años más. 10 años más atrás tu piel era más fresca. Tenías tu risa, yo el deseo y tú el candor. Teníamos la misma juventud con su inconsciencia y teníamos la misma. La misma inexperiencia en las cosas del amor. No, no sonrías más. Deja de fingir. Mañana tendrás tu piel de cristal. Hoy sonrío yo. Total, ¿qué más da? Primero de mes y 10 años más. Tengo tu querer y 10 años más. Primero de mes. Y 10 años más. Olvides que tenemos algo que hacer. Y las mujeres, en estos casos, siempre traen problemas. Y el problema lo voy a traer topo con ustedes. Eso se lo doy a usted. Salud.
¿Dónde vas? Los domingos que no tienes sol. ¿Dónde vas? Cuando quieres hallar un amor. Pero ¿a dónde vas? Cuando quieres contar tu pesar. ¿Dónde vas ustedes? Eso si no tienes con quién conversar. Tendrás mil penas para desterrar. Tendrás. Así que trabajaba aquí en el hotel como médico. Sí, pero no hace mucho tiempo. Más todo se olvida si hay amor. Otra vez, ¿dónde vas? Si no esperas a ningún querer, canta más fuerte, anda. Antes estaban los grandes laboratorios farmacológicos. Las cosas no anduvieron bien, cerraron. ¿Y cómo hay que vivir? Conseguí, gracias a un amigo, este puesto. ¿Dónde vas? Si no sabes qué rumbo elegir. Aunque en realidad no se gana mucho. La angustia de tu soledad. Verás el mundo con su incomprensión. Mas todo se olvida si hay amor. ¡Ea! Así que, ¿tenés conocimiento de farmacología? ¿Qué? Que si tenés conocimiento de farmacología. Mil penas para desterrar. Tendrás la angustia de tu soledad. Verás el mundo con su incomprensión. Mas todo se olvida si hay amor. ¿Dónde vas? Canta. Los domingos que no tienes sol. ¡Más qué ruido que mete el coso ese! Yo te preguntaba si en serio tenéis conocimiento de farmacología, biología y demás. Ya te dije que sí. Soy doctor en bioquímica y farmacia. ¡Bravísimo! Y decime una cosa, ¿no te interesaría conseguir un trabajo de ese tipo? Por supuesto. Pero, ¿a cambio de qué? Bueno, yo tengo un amigo que trabaja en un laboratorio. Questo è il luogo per parlare di lavoro, no? ¿Qué te parece si subimos a mi cuarto y hablamos más tranquilamente? ¿A tu cuarto? No. Mejor vamos al mío. Rápido, las llaves de mi cuarto. La enfermería está cerrada y tengo que asistir urgente a ese señor. Creo que se pasó con la bebida. También, con lo que toma el señor Pontevecchio. Todo el día con el vidrio en la mano. Sírvase, doctora. Gracias. Buenas. Perdón, no he visto a la doctora, no me siento nada bien. Va a tener que esperar turno. Acaba de subir a su cuarto con un paciente. Si no fuera por esta maldita misión, los dos iban a ser pacientes. Pero del Instituto del Quemado. Los voy a reventar. ¡Y dale!
¿En serio tenés un amigo que trabaja en un laboratorio? Tengo. ¿En qué se especializa? Bueno, en realidad, yo no sé nada de eso. ¿Está relacionado con la investigación bacteriológica? Podría ser. ¿Y vos podrías recomendarme? Claro que puedo. Pero a cambio de ciertas exigencias. ¿Cuáles exigencias? Primero, que sepas valorar mi responsabilidad al recomendarte. Y segundo, que seas molto reservata. En eso son muy exigentes. ¿Y nada más? Así que estás celoso. Ahora vas a ver cómo te hago pagar todas las que me hiciste. Con la misma moneda. Así que son muy exigentes en ese laboratorio. Ellos. Ellos. Pero lo más importante para vos es conseguir ese puesto, ¿no? Las exigencias son lo de menos. Hay cierto tipo de exigencias que yo cumpliría con gusto. Exigencias de trabajo. Yo te voy a dar exigencias de trabajo. En cuanto el tipo ese toque entre, los reviento a los dos a cinturonazos. ¡Ándase! Cualquier tipo de exigencias. Si son de mi agrado, sí. Bueno, ahora vamos a ver en qué forma cumplí con lo que se te pide. Señor Pontevecchio, de primera consígame el puesto que yo después le voy a dar muestra de mi efectividad. Bueno, sí, pero dame una pícola prueba, algo, ahora. Ahora no, usted primero consigue el puesto que yo no lo voy a defraudar. Sí, ahora, cada día ahora. Sí, lo consigo, dame una pícola. Ahora, hasta mañana. Hasta mañana. Entre nuestro trabajo, te aseguro que lo nuestro termina.
dime que no aguanto más. Pero antes júrame que nunca más vas a correr detrás de otra mujer que no sea yo. Sí, sí, te lo juro. Te juro cualquier cosa. Pero subime de una vez. O nos vamos a pasar toda la noche jugando Romeo y Julieta. Dale. Es lo que buscábamos. Mañana mismo pasaré la información. No vas a poder pasar absolutamente nada. ¡Oh! Simplemente. La mejor vida. Buenos días, doctor. ¿Me acompaña, por favor? Hoy tengo una buena noticia para usted. Dada la eficiencia que demostró simplemente en una semana de estar con nosotros, hemos decidido cambiar la disección. Desde hoy, trabajará en el laboratorio experimental. Muchas gracias, profesor. Espero que mi eficiencia no me abandone. Pase, por favor. Bien, querida doctora. Esta será desde hoy su área de trabajo. Digamos, su campo de batalla. Aquí están las indicaciones sobre lo que comenzará a experimentar. Eso es una orden. Gracias y que haya suerte. Tan solo quedó el fin, el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. Y ahora quedó allí, tirado en un rincón en el viejo desván, guardando la emoción de cosas que no están, y vuelvo a recordar las horas de tibieza.
y creo revivir el loco y divenir tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. Y yo desde un rincón contemplo tu actuación tratando de conseguir con gran preocupación algún nuevo color que luego te pondrás y lucirás. Coqueta. Las lágrimas empañan la visión. Y veo en el rincón del viejo maniquí aquella que yo quise. Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿O acaso no viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? Te amaba como te ama un amante, como quiere un amigo. Más tú creíste que eras reina y que yo, tu esclavo, debía darte todo y así, así te regalé todo, te di. Te di mi sangre, mi cariño y tú todo lo tomaste. Mas cuando te pedí un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás, te marchaste. Devuélveme el amor, dame la vida, devuelve el corazón aquí a mi pecho, que ya vacío y ya deshecho de llorar se acuerda hoy de ti. Dame el amor, dame el amor, dame la vida. Dame el amor, dame la vida. Tus secretos todos para mí, y mis besos y mis besos te han de hacer feliz. Al saberte solo mía, abre en mí tanta alegría, y al verte entre mis brazos te diré, te quiero. Tus caricias solo para mí, mi ternura te ha de hacer feliz. Al saberme solo tuyo, aprendí tanta alegría que al verme entre tus brazos me dirás, te quiero, te quiero. Dime, 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 ¿qué más quiero? Si a cada momento en tu vida vivo amores nuevos, al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido. Mis caricias solo para ti, y mis besos, sí, mis besos te han de hacer feliz. Al saberme solo tuyo, aprendí tanta alegría que al verme entre tus brazos me dirás, te quiero, te quiero. Dime, 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 ¿qué más quieres?
cada momento con tu vida vivo amores nuevos. Y al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido tan amar. Dime, 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 ¿qué más quiero? Si a cada momento en tu vida vivo amores nuevos, al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido para amar. Perdón que interrumpa, doctora. Quisiera hacer una consulta. Pero solas. Qué raro. Oye, ¿todavía tendré que seguir haciendo ciertas cosas por profesión? ¿O ya la profesión quedó afuera y seguir haciendo ciertas cosas? Pues no vuelvas a empezar. Porque como te lo dije antes, lo nuestro puede terminar ya mismo. Trata de sacarte de encima el tipo ese ahora mismo. No aguanto más. Estoy a un milímetro de reventar. Al tipo ese me lo pueden sacar de encima cuando termine con todas las estupideces que llevas en la cabeza. Mira, nenita de jardín. No me siga dando manija porque se arma ahora mismo. Es un informe que voy a pasar a la central explicando que mi labor se ve entorpecida por la idiotez de un agente incompetente. ¿A qué te ocurre, Laurita? Ocurre que este tipo está acostumbrado a que todas las mujeres se le tiren a sus pies. ¿Qué? ¿Acaso se propasó con vos? Decímelo, ¿eh? ¡Decímelo porque yo la macho! Tranquilo, no te excites. Tranquilo, que no es para tanto. Va. ¿Sabes lo que pasa? A ciertos ídolos, de vez en cuando, hay que hacerlos descender de su pedestal. Va. Olvidémonos de ese tonto y... Y pasémonos nuestro, ¿eh? No te olvides que vos y yo tenemos un asunto pendiente. ¿Nosotros? ¿Un asunto pendiente? Sí, cara mía. Un asunto de ciertas exigencias. Ya tenés el trabajo. ¿Quién te lo consiguió? Yo. Bueno. Caro Giacomo, vos sabés que todos los trabajos tienen sus horarios. No, cara mía. ¿Quién te ha dicho que lo nuestro va a ser un trabajo? No, lo nuestro va a ser la gloria, el non plus ultra de los sentidos. Perdón que vuelva a importar, pero me ha quedado una duda y... Perdón, por favor. Sí. Mira primero de borroneo. O te vas ahora mismo a tu cuarto, o el que pasa el informe mañana soy yo. ¿Ah, sí? ¿Y qué les vas a decir? Sencillamente... que ciertos agentes pierden la disciplina, el recato, el decoro, lo moral de nuestra digna profesión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sin manache. Perdóname, pero este tipo nos ha estropeado la noche. Tengo los nervios de punta. Mira, mejor te veo mañana. Chao, Caro. Chao, chao. Perdóname. ¿O vos te equivocaste de cuarto o...
Te movieron el piso. Caballero, suponiéndose que usted sea un caballero, primeramente, yo no me equivoqué de cuarto. Y segundamente, eso de moverme el piso, la respuesta la tiene solamente usted. Mas de una cosa estoy seguro, completamente seguro. La doctora está enamorada de mí. Y le voy a decir por qué. Escúcheme bien. Para... para itálico. Si vos querés hablar, hacelo. Pero que yo te vaya a escuchar, eso es otra cosa. Dale. Ahora habla. Realmente, señorita, el trabajo es estupendo, ¿eh? Me gustaría poder felicitar personalmente al artesano. Aguarde un momento, por favor. ¿Cómo no? Thank you.
Lamento, señor. No va a ser posible. Desde hace 3 días este artesano no trabaja más en la casa. Bueno, es una lástima. Buenas tardes. Adiós. El cliente que se fue, papi André, ¿no es el famoso Alex Gerard? No ha comprado mucho, pero su presencia nos prestigia. ¿Sabe una cosa, papi André? No hace mucho tiempo lo vi comprando flores en el vivero. ¿Dónde estará actuando ahora? Creo que en el Hotel Internacional. Alex Gerard. Hotel Internacional. ¿Fue al vivero? ¿El viejo espía que eliminamos aquí lo había atendido a él? El accidente de Giacomo. Son muchas coincidencias en las cuales está metido el señor Alex Gerard. ¿Y hago tú? Vamos, juega. Ya sé quién te va a traer hacia mí. Alex Gerard. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Alex, hay un ramo de rosas rosas esperando por vos. ¿Así? ¿Y por qué no me las trajiste? Porque si las corto yo, el rosal se pondría triste. Vamos. ¿Qué ocurre? Hubo un cambio en los planes. Y tenés que acompañarme a recibir las nuevas instrucciones. Creo que nos están siguiendo. Puede ser de Medusa. Simula que soy una conquista para vos. Y ahora la abraza el muy maldito. ¿Qué vas a hacer, querido? Son cosas del oficio. Abajo, pichoncito. Bienvenido.
Lo reconozco, mi querido Alex. Siempre es un gran placer volverlo a ver. Y eso debe ser, sin lugar a dudas, por sus ojos y su magnífica y envidiable juventud. Salud. Y brindemos por las sorpresas que nos depara cada nuevo amanecer. ¿Quién iba a pensar que usted, señor Alex, fuese quien es? Alex Gerard, agente de Ultra desde el año 1970. Por su participación directa o indirecta nos ha obstruido el éxito pleno de la operación Polvo de Estrellas. ¿Lo recuerda? La de narcóticos. La operación Humo de Verano, contrabando. Y la operación Títere, documentos de Estado. Como se dará cuenta, mi querido amigo, usted paga a nosotros. Es peligroso e incómodo. El champán, señor André, se está volcando. No entiendo. ¿Cómo es posible que usted, joven millonario, con una salud envidiable, codiciado por todas las mujeres, haya decidido entrar en este trabajo tan peligroso en el cual arriesga cada instante su preciosa vida? No entiendo. Lo que menos entiendo de usted, mi querido Gerard, es cómo, teniendo lo maravilloso que es el aplauso del público, arriesga estúpidamente su vida. Si me va a liquidar, hágalo de una vez. Pero déjese de estupideces. Yo por volver a oírlo. ¿Recuerdas, Frederick, cuando nos conocimos allá en Viena? Yo era el grande, el elegido, al cual Mercurio había puesto alas a mis pies mortales para convertirme en un elegido divino que electrizaba las masas con mi baile. Pegó por cometer la misma estupidez de usted de querer ser un patriota. Perdí una pierna. Y entonces la patria me dejó una simple medalla de metal. ¿Y eso es malo? Yo ni siquiera eso espero.
Simplemente ver a mi país liberado de gente como usted. ¡El diario! Lea. Y ahora, mi querido Gerard, vamos a lo más importante. En este momento, en manos del presidente de su república, se encuentra mi ultimátum. O me entrega el poder absoluto en 24 horas, o la epidemia surgirá misteriosamente. De todos los grifos del país. Y el secreto, señor Alex, es el agua. El agua. Por eso yo jamás la bebo. Y para que su presidente no tenga ninguna duda de mi amenaza, dentro de pocas horas, cuando comience la convención de la salud, mi organización asestará su primer golpe. Voy a eliminar a todos los congresales. ¿Y cómo, señor Alex? Con el agua. Simplemente el agua. Este ha sido mi primer paso. El segundo será el poder constitucional del país. Y el tercero, el poder total del mundo. Yo sé que estoy pierda. Sigo explicando el plan, porque usted ya está eliminado. Si el presidente no me entrega el poder cumplido el plazo, automáticamente quedarán contaminados los tanques del servicio sanitario de la nación. Y entonces su país, el continente, el planeta todo, volverá a aplaudir al genio. Y ese genio seré yo, bailando. Única entre miles y miles de cadáveres. ¿Por qué, señor André? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez porque esté piantao. ¡Piantao! Y ahora, aunque usted lo dude, volveré a bailar aquí y ya. ¿Se sorprende? Es que mi espíritu no ha muerto. Frédéric, prepara el escenario. Ahí estoy yo. Y usted el público. Y ambos entraremos en la electrizante comunicación del arte. La lástima, mi querido Alex, es que usted no podrá aplaudir. ¡Suelte! Tranquilo. Cuida la ropa, querido. Thank you.
ahora le explicaré el secreto del show. Esta marioneta comenzará a bailar. Como tiene autonomía electrónica, se desplazará por el escenario de acuerdo a una programación. Pero cada vez que llegue a este pequeño botón y lo toque con sus pies, usted recibirá un golpe electrizante. Y cuando la aguja del voltímetro llegue hasta aquí, usted caput. Muerto. Frederick, vamos al último ensayo. Usted no estaba invitada, mi joven y querida amiga. Pero como debe ser algo del bueno de Alex, también participará y será electrizada por mi show. Que vean mi alto espíritu profesional, les coloco el televisor en el cual podrán ver el momento en que mis hombres contaminan el agua del hotel, que será justamente al cortarse la cinta de inauguración de la convención. ¡Salud! Por ustedes y por mí. Porque estoy seguro que en el Teatro del Infierno, ustedes y yo ya tenemos las plateas reservadas.
Señores, un momento, por favor, un momento, señores. Distinguidas eminencias, señores embajadores, señoras, señores. Este momento trascendental para la humanidad. Dale. Anda al salón y evita que nadie tome agua. Yo voy al tanque. Es el que nos ha llevado a recurrir aquí. Y evidentemente, la alteración ecológica producida... Ha!
Esta cuarta convención es motivo para que una vez por todas tomemos conciencia, de la realidad premonitoria de nuestro fin. Sí, papi André. Comenzamos a mandar nuestra gente con los virus hacia los tanques generales de la ciudad. Atención, atención. Aquí, operación Rosa Rosa. Clave verde. Emergencia, emergencia. Manden varios canastos de rosas rosas a los laboratorios Apolo. La fiesta espera. Corto y afuera. Pero, papi André, escuche. Recién comenzamos a preparar los envíos. ¡Pues apure todo lo que sea posible! Y que los hombres partan inmediatamente. Y cuando haya cumplido su misión, cuyo éxito no dudo, pues Medusa no falla. Que cada uno me envíe un ramo de rosas rosas. Ya resolveremos cómo entrar. Quieto, profesor Andersen.
está el profesor. Profesor, o habla o se bebe esto. Usted sabe que si una gota mataría miles. Imagínese lo que le pasará a usted con esta dosis. Ustedes ganan. A 3 cuadras de aquí, sobre el camino lateral, hay una gran mansión. Ahí es el cuartel general de Medusa. Y que Papi André me perdone. Esto en 3 minutos se va para arriba. Señor Papi André. Acaban de llegar de una florería trayéndole una cantidad de rosas rosa. ¿Dónde las ponemos? Aquí. ¿Pero cómo dónde las ponemos? Aquí. Todas aquí. ¿Qué mejor marco paga un artista que las flores? Señores, la misión ha sido un éxito. En minutos más el poder estará en nuestras manos. André. Papi André. La función que usted nos había preparado realmente casi nos deja electrizados. Y es por eso que, en prueba de nuestra admiración, hemos venido a traerle lo que mayormente se lleva
Alex, ya está todo listo. Y a los muertos. ¡Ah! Saludos a Mercurio, ¿eh? Cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión, pero con las mujeres pierde la timidez, sonríe con dulzura, pero con conseguir todo lo que pretende con solo sonreír, con sonreír. Siempre las mira fijo con ojos de pasión y ama con tanta fuerza que parece un ciclo. Su amor.